Muy buenas tardes tengan todos. Sean bienvenidos a la Asociación Estadio de la Unión de la Ciudad de Lima, Perú, para el partido número 24 del primer campeonato panamericano U15 femenino de la WBSC Américas Softball entre los equipos de Brasil y México. Es hora de leer las alineaciones para este encuentro. Brasil será visitante por la raya de primera base con el número 28, Tamay Carolina, en la receptoría. Con el 91, Carolina Yahachi, como lanzadora. Con el 44, Dalia Susagua, en primera base. Con el número 2, Mariana Sonoda, en el campo corto. Con el 12, Lais Ichikawa, en tercera. Con el 8, Maya Nuni, en tercera, en segunda base. Con el 17, Tainara Aguiar, en el jardín derecho. Con el 62, Angelina Muñoz, en el center field. Con el 29, Aline Techima, en el jardín izquierdo. La sustituta de Brasil, María Cabral, con el 55. Alini Ichikawa con el 33. Yage Ito con el 95. Nicole López con el 27. María Martins con el 18. Caroline Matumoto con el 5. Y Talita Yamahi con el 21. El personal técnico del conjunto brasileño, su manager Milton Cono, y sus coach Andrés Usagua, Fernando Oda y Catalina Yuki. México con equipo local por la raya de tercera base, alinea de la siguiente forma con el número 42, Isareli Almayer, en el jardín derecho. Con el 14, Katia Alarcón en el campo corto. Con el 23, Michelle Ramírez en la receptoría. Con el 55, Clarisa Mejía como designada. Con el número 11, Casillas Robina en segunda base. Con el número 3, Astrid Reyes en el jardín izquierdo. Con el 29, Ariana Salazar en el jardín central. Con el número 5, Maite Figueroa en tercera. Con el 15, Daniela Mandujano en primera base. Con el 17, Diana Castillo como lanzadora abridora por el conjunto de México. Las sustitutas mexicanas, Lilia Acosta con el 45, Eiva Tapia con el 7, Regina Aguilar con el 24, Xiomara Félix con el 9, Gia Pérez con el 22 y Analí Uriarte con el 8. El cuerpo técnico de México, su manager César Alcaraz, Nancy Prieto, Adriana Pérez, Olivia de la Torre y Luis Alcaraz. Los umpires, los árbitros para este encuentro. El plato estará Alan Moore de los Estados Unidos. En primera base estará Jorge Ospina de Colombia. En segunda, Norma Miño de Ecuador. Y en tercera base, Fernando Salinas de Uruguay. Nos mantenemos de pie para escuchar los himnos de ambos países.
sentarse y a jugar, señoritas. Voy a estar acompañando en los comentarios, en la narración. Repito la dupla y tengo el placer de compartir cabina con el señor Quique García desde Puerto Rico. Todos, como siempre, gracias al presidente de la WBSC América Softball, el señor Tommy Velázquez, y la producción de Softball Premier TV, el señor Luciano Lofrano. Gracias por estar allí en sintonía. Allí ven nuestros nombres en pantalla. Con amor, con cariño, con pasión, con dedicación, estamos disfrutando por el título panamericano. Todas estas delegaciones llegaron a Lima, Perú, con el sueño, con la meta, con la misión. Esas 10 delegaciones, pero son 4 cupos que se van directo a Tokio, Japón. ¿Cómo salta México al terreno? México, de izquierda a derecha, Reyes, Salazar y Almaguer en el jardín derecho. Tercera base, Figueroa. Campo corto, Alarcón. Segunda base, Casillas. Mandujano en la inicial. La lanzadora va a ser Yana Castillo. Y la receptora, Ramírez, será la batería para México en este compromiso. Me encanta esa toma, yo sé que al mundo entero le encanta, por el título panamericano. Brasil a batear. Primer bate, Carolina Tamay, receptora. Segundo bate, Carolina Ayachi, lanzadora. Tercer bate, Thalía Susagua, inicialista. Cuarto bate, María Sonoda, campo corto. Quinto bate, Laís Ishikawa, tercera base. Sexta en el orden, Maya Mune. Segunda base, séptima en el orden, Tainara Guiar, right field. Octava en el orden, Angelina Muñoz, center field. Y Aline Teshima como novena y left field. Ya saltan por allí los árbitros al terreno de juego. Son 4 quienes van a tener la responsabilidad de llevar la justicia en el terreno. El señor Alan Moore de los Estados Unidos en el home, en la inicial. Jorge Ospina de Colombia. Norma Miño en la segunda de Ecuador. Y de Uruguay en la tercera base, el señor Fernando Salinas. Todo está listo. Hoy se han jugado 3 compromisos. Estados Unidos comenzó la jornada ganando 15-0 a Puerto Rico. Diferencia de carreras, ese compromiso finalizó en 3 entradas. Luego Estados Unidos repitió ante Venezuela y también por diferencia de carreras terminó llevándose la victoria 17-0. Y hace alrededor de una hora, exactamente hora local de acá de Lima, Perú, México derrotó en un partidazo, en un juegazo, 1-0 al anfitrión, a Perú. Pero yo quiero saludar, presentar y estrecharle la mano al señor Quique García desde Puerto Rico a Perú para esta transmisión. Va a estar en la narración. Quique, ¿cómo estás? Feliz tarde, un gustazo. Feliz tarde para ti, Luis. Feliz tarde para don Luciano Lofrano, que está aquí en caseta con nosotros también. A todas y a todos los que nos hacen el gran favor de sintonizarnos a través de los canales de YouTube de WSC América Softball, también en la página de Facebook América Softball. Comenzaron 10 equipos en este torneo, como ya indicó Luis. 6 clasificaron para esta super ronda. En el grupo A, Estados Unidos llega con 2-0, Perú con 1-1, Brasil con 0 victorias, 2 derrotas, porque son los juegos entre cada novena clasificada. Por ejemplo, Estados Unidos derrotó a Perú y a Brasil. El equipo de Perú pierde ante Estados Unidos y le gana a Brasil. Ahí está su récord de 1-1. Y Brasil fue derrotado tanto por Estados Unidos como por Perú, 0-2. En el grupo B, México dominó, ganando ayer a Puerto Rico para quitarle el invicto y terminar en primera posición. Termina México con 2-0, Puerto Rico con 1-1, Venezuela con 0-2. Son los récords que traen a esta super ronda. México le ganó a Puerto Rico y a Venezuela. Puerto Rico pierde con México, le gana a Venezuela. Venezuela pierde con México y Puerto Rico. Esta mañana Puerto Rico perdió con Estados Unidos 15-0. También lo propio hizo Venezuela con Estados Unidos 17-0. Perú y México acaban de celebrar un tremendo choque donde México se impuso a Perú 1-0. Y ahora estamos en el juego de cierre. Brasil-México bateando. El equipo de Brasil tiene conteo Isarelli, Carolina Tamay, de 1-2. Carolina Tamay está en la caja de los bateadores, consume su primer turno, utiliza el número 28 en su camiseta. Allí vemos a la lanzadora Yana Castillo, número 17, esto por México, quien está en la tabla de lanzar. Es la primera actuación, Quique, en lo que va de campeonato panamericano para esta señorita, y vaya la responsabilidad que tiene. Hace unos instantes México
en uno de los mejores choques que hemos visto en este Panamericano 15 de softball femenino. Veíamos parte de los gustos de Carolina Tamay. Le gusta la comida japonesa y la pasta a Carolina Tamay, que estará como receptora. Muy raro ver la receptora como primera bateadora, ahí la ven en pantalla. Pero es una muchachita que es bastante ágil. Batazo elevado, lo busca a la segunda base, allí cerquita, internándose en territorio ya de la jardinera central, y produce ese fildeo Romina Casillas para el primer out. Carolina Ayashi vendrá a consumir su primer turno por Brasil, número 91, es la lanzadora por este equipo, por esta delegación. Allí vemos parte de la intervención del infield del equipo mexicano, específicamente la señorita Casillas. Casillas, veíamos a Casillas allí. Romina Casillas. Buenos movimientos, buenos desplazamientos hacia su mano para tomar ese elevado. Con el toque por tercera, la pelota se abre a territorio foul. Tiene que regresar Carolina Hayashi, que como bien indica Luis, es la lanzadora. Dato curioso. La primera en el line-up del equipo de Brasil es la receptora, la segunda es la lanzadora. En este momento batea para 286, ha conectado un par de imparables, un boleto y un ponche en lo que va de Panamericano 15 desde el cajón de bateadores. La parte ofensiva para Brasil, y la señorita Carolina Ayashi se está jugando la parte alta de este bonito compromiso Brasil-México. Muar le canta el segundo. Tiene cuenta de 0 bolas y 2 strikes. Ahí está, nuevamente suelta para el plato. Se quedó en territorio malo. Primera pelota mala lanzada. Gianna Castillo por el equipo de México. Michelle Ramírez, su compañera de batería. Bajita allá afuera. La cuenta se nivela en 2-2. Se mantiene la presencia de la fanaticada acá, de padres, representantes, amigos, allegados, que han estado desde el día número uno acompañando y respaldando en cada una de las jornadas a las protagonistas, a estas atletas, las diferentes delegaciones, protegiéndose ahí básicamente. Pega foul hacia atrás. Bonita localía para jugar al softball es acá en la Asociación Estadio de la Unión en Lima, Perú. Vemos allí también el protector. ¿Por qué ella tiene ese protector en su zapato derecho? Porque es la lanzadora. Cuando está en la tabla de lanzar, arrastra su pie, y para evitar que el zapato se rompa un poco más rápido, utilizan esta protección. No solo destacar la protección de los bateadores en el pie para evitar un foul, una lesión, sino también los lanzadores. Ella es lanzadora, por eso lo tiene allí en la punta de su zapato. Bueno, lleva la cuenta, 3 bolas, 12 strikes. 6 lanzamientos ya le ha hecho Castillo. Se cuadra para tocar, se prepara ahora, lanza con este elevado a la izquierda, va buscando la pelota hacia la línea, se lanza de cabeza, no puede atrapar la pelota. De inmediato el árbitro, que está en la zona de tercera base, que lo es Fernando Salinas de Argentina, decreta el foul. Y ven ahí, una vez más, la pelota cerquitita de la línea, pero sí cayó en terreno foul. Cerca de la raya de cal, y grande el esfuerzo de la jardinera izquierda de México, Astrid Reyes, jugándose el físico allí desde esta entrada, primera parte del inning número uno. Salió ese batazo ceñido a la raya, Quique, y sin temor alguno la buscó y también se lanzó muy cerca de atraparla. Sobre 3.300 personas estuvieron viendo el primer encuentro a través de la página de Facebook. Ahora que estamos comenzando, 2.400 personas. Totalmente honrados y agradecidos con cada uno de ustedes. Gracias por conectarse, gracias por los mensajes, por permitirnos ser parte de esta historia. Gracias a la WBSC América Softball. También hoy ha estado nuestro compañero, el señor Orlando Palma, la señorita Angie Fernández, y el placer que tengo de venir desde Venezuela y compartir cabina con Quique García de Puerto Rico, y este servidor Luis Figueredo, que le coloca el pasticho también, como es conocido, señor Quique. Sigue la cuenta en esa que está en sus pantallas, 3 bolas, 12 strikes, ya son 9 lanzamientos, este será el décimo. Ha estado luchando esa zona del strike. Suelta para el plato, bajita, le ganó ahí
la lucha a la lanzadora Castillo, la también lanzadora por el equipo de Brasil, Hayashi, ahora Perú, el equipo de Brasil, mejor dicho, Brasil coloca corredora en primera con una retirada. Talía Susagua va a venir a batear por primera vez, número 44 en la camisa, es la inicialista, primera base, y para este momento Susagua tiene un averaje de 500, producto de tres imparables, no ha dado jonrón, ha recibido una base por bola, y tiene dos ponches, lo que es su actuación ofensiva en este Panamericano 15 de softball femenino. Se cuadró para tocar, la dejó pasar, le cantaron el strike. Ahí va en parte de los seguidores del equipo de Brasil, muchos padres, muchas madres, otros familiares e invitados que acompañan a sus novenas. Desde la Asociación Estadio de la Unión en Lima, Perú, usted lo disfruta y nos acompaña en esta historia. Esto es la historia del softball femenino U15, que por primera vez recibe este Panamericano. Lima, Perú, instalaciones perfectas, Kiki, instalaciones ideales para la práctica del softball. Gianna Castillo está ahí en sus pantallas con el número 17, la lanzadora de México. Suelta para el plato, la dejó pasar. Cuenta de dos bolas y un strike. Te destacaba que Gianna Castillo no ha lanzado en lo que va de Panamericano. Es la primera vez que está sobre la tabla de lanzar y tremenda responsabilidad que tiene. Más cuando México viene de hacer un partidazo ante Perú. Strike abanicando y la cuenta se nivela a dos bolas. Dos bolas, se quedó con un strike. Miren ahí, la número 17 espigada, la jovencita. Recuerden que esta categoría es de U15 y este es el primer campeonato panamericano de softball femenino. Alto el picheo, se fue para segunda, ve el tiro. Llegó quieta allí, buena la asistencia de la intermedista Romina Casillas, porque el tiro de la receptora a segunda base de Michelle Ramírez fue un poco alto. ¿Ven la repetición? Buena asistencia. Kike, esta es una categoría formativa, como lo hemos destacado a lo largo de las transmisiones. Pero vaya que hay que destacar, aplaudir y elevar los fundamentos que tienen estas niñas. Un disparo a la intermedia, disparo desviado de la receptora y de inmediato estaba allí la segunda base. Se fue para tercera y llegó a tercera. Y ahí hubo una confusión cuando la antesalista de México, que está jugando adelantada, intercepta el tiro de la receptora. Vamos a ver la jugada. Ahí está. El tiro y vean, la interceptó y le dio la oportunidad a que se deslizara por detrás Hayashi con su segunda base robada. El equipo de Brasil consistentemente ha jugado de esa manera, con agresividad en el corrido de bases. Se cuadró para tocar, la dejó pasar, le cantan el strike. Así es que amenaza el equipo de Brasil ya en esta parte alta del primer capítulo, tratando de marcar la primera carrera del encuentro. Mariana Sonoda está consumiendo turno, número 2 en su camiseta, es la campo corto, paradora en corta de Brasil. Ahí está en sus pantallas Mariana Sonoda. Le gusta la comida japonesa y su jugadora favorita es Gabriela Núñez. Foul por tercera. La cuenta sigue en 0 bolas y 2 strikes. Hemos hablado, Kike, hemos destacado a lo largo de las presentaciones de Brasil en cada uno de estos compromisos, de cada uno de los juegos, y cómo defienden el home play. Tienden a batear caminando un poco, dando un primer paso y empujando la pelota hacia la banda contraria, demostrando habilidad y mucho conocimiento de la zona de strike en el home play. Tienen habilidad para batear dragando, corriendo en el home play. Preparada, suelta para el plato. Una bola alta, la batea hacia el campo corto, la tiene bien ahí atrás y la primera. ¡Out! En primera base, corrió bien Sonoda, pero también lanzó rápido y preciso a primera al arcón. Así se va esta parte alta del primero. Han iniciado las acciones acá entre Brasil y México. México y Brasil es el compromiso número 23 correspondiente calendario para el tercero del día de hoy en lo que es la Super
ronda, usted lo vive, lo disfruta con nosotros a través de la WBSC América Softball, esa gran producción de Softball Premier TV. Y usted desde cualquier parte del mundo nos hace llegar sus mensajes. Se ha jugado media entrada, señor Quique. ¿Cómo se vivió el ataque ofensivo por Brasil? Antes, veamos cómo salta Brasil al terreno de juego. De izquierda a derecha, jardinera izquierda, Teshima, centerfield Muñoz, rightfield Aguilar, tercera base Chikawa, campo corto Sonoda, segunda base Mayamune, inicialista Susagua, lanzadora Ayashi, la receptora Tamay. De esta manera Brasil está en el terreno de juego, acaban todas de unirse allí. Y México, la ofensiva será la siguiente: primer bate Isareli Almaguer, rightfield, segundo bate Katia Alarcón y campo corto, tercer bate Michelle Ramírez, receptora, cuarta en el orden Clarisa Mejía, jugadora designada, quinta en el orden Romina Casilla, segunda base, sexta en el orden Astrid Reyes, left field, séptima Mariana Salazar, centerfield, octava Maite Figueroa, tercera base, novena en el orden Daliera Mandujano, inicialista, y Yana Castillo está colocada como la décima en el orden en esa posición de lanzadora. Hay que destacar allí que por primera vez Yana Castillo está lanzando por México en lo que va de torneo, señor Quique. Muchas gracias, Luis Figueredo. Ahí están dándole unos lanzamientos extra a la joven del equipo de Brasil, que estará como lanzadora, Carolina Hayashi, al final de los jardines, allá por el área del jardín central. Hay un partido allá de fogueo que se está llevando a cabo. Ya estamos alcanzando una audiencia de sobre 3.400 seguidores. Muchas, pero muchas gracias a todas y a todos los que se colocan en sintonía, nos hacen ese gran favor de escucharnos y de vernos a través del Facebook Live. Ahí está una toma del partido que se está llevando a cabo en la parte de atrás de los jardines. Ahí hay otro terreno para jugar, otro play, como le llaman en República Dominicana, también le llaman en la cancha. En otros países de Sudamérica es un partido amistoso entre los grupos de Argentina y Ecuador. Vendrá a batear México por primera vez en este compromiso. Son las 4:44 hora local acá en Lima, Perú. Pendiente a su zona horaria para que usted no pierda detalle alguno de este gran compromiso, este partido que cierra esta fecha. Hoy es 6 de abril, 4 compromisos se han desarrollado y este va a cerrar la jornada. Isareli Almaguer, número 42 en su camiseta, y jardinera derecha, está en la caja de los bateadores por México. Bueno, y aquí nos entrega Rafael Valle nuestro reconocimiento para Valle y su grupo de trabajo. Al día las estadísticas del equipo de México, que apenas hace unos minutos terminaron de jugar, y aquí llegan las estadísticas al día del equipo de México. Muchas gracias a Rafa Valle, nuestro jefe de anotadores y compilador oficial de WBSC América Softball. Un trabajo excepcional que ha hecho todo el equipo de la WBSC América Softball. Batea por arriba del campo corto, da un salto y atrapa la pelota en el último instante. Hay que ver que fue una gran jugada defensiva la que realizó allí Sonoda, Mariana Sonoda. Vean otra vez, wow, ya cuando la pelota iba a pasar de hit. Recordando el árbitro principal Alan Moore de Estados Unidos, Jorge Ospina de Colombia en primera base, Norma Miño de Ecuador está por segunda, por tercera Fernando Salinas de Uruguay. Toca la bola, sale foul hacia atrás. Katia Alarcón batea para 375 lo que va de torneo, ha conectado tres imparables, tiene un doblete, tiene un triple también y una base por bola, y la ven utilizando el número 14. También tiene una protección en su codo y una protección en el pie. Le gustan los chilaquiles le gustan a la señorita Alarcón, Katia Alarcón. Allá hablamos bastante de los chilaquiles. Lanzamiento, camínalo, lo vio pasar. Se fue por la vía del ponche ahí. Alarcón, se produce así el segundo out. La señorita Michelle Ramírez Mesa vendrá a batear. Michelle Ramírez Mesa es la tercera en el orden por México hoy, o en este compromiso, el segundo de la jornada para el equipo mexicano. Ella está en la receptoría, así que se mide por primera vez ante los envíos de Carolina Ayashi, quien está en la tabla de lanzar por Brasil. Ahí suelta para el plato, alto. Una bola sin strike, las bases están limpias. Final
del primer episodio. México, que llegó primero en el grupo B, llegó invicta, 4 victorias, pero pasando a la super ronda solo cuentan los partidos contra los equipos que pasan junto a su novena. En ese caso pasaron ahí Puerto Rico, que llegó en segundo lugar, el equipo de Venezuela, que llegó en tercera posición, se anotó. Entonces el equipo de México, victoria sobre ambos conjuntos, lo que les dio el récord de 2-0 para comenzar la super ronda. Quique, 3.400 personas conectadas ahora mismo. Gracias por esa receptividad, por ese cariño y por permitirnos llegar hasta sus hogares y más allá con esta gran transmisión de la WBSC América Softball, una producción de Softball Premier TV. En esta fiesta del softball femenino, categoría U15, señor Quique. Abanica ahí, la cuenta es de 2 bolas y 1 strike. Este es el último juego de esta primera jornada de la Super Ronda. Y recuerden, la Super Ronda envuelve a 6 equipos, 6 selecciones, 6 representaciones que trabajaron durante los primeros 5 días del torneo para lograr entrar entre las primeras 3 de su grupo. 2 grupos, 6 conjuntos. Batazo hacia el derecho, cortito, viene rápido hacia el frente. La brasileña que cubre ahí en el jardín derecho, Tainara Aguiar, captura, se produce el tercer out. Cuando llega el tercer out de esta entrada, le recordamos que usted se puede mantener informado sobre lo que pasa en el primer campeonato panamericano 15 femenino. ¿Cómo lo hace? A través de nuestras redes sociales, la WBSC Américas. Usted nos puede seguir en Instagram, en Twitter, como arroba WBSC Piso Américas, y en Facebook, arroba americas.softball. Y usted se suma a la comunidad del softball continental. Utilice la etiqueta numeral U15 Softball Panam y comparta su experiencia. Señor Quique García, una entrada completa. ¿Cómo se vivió la parte baja del primero? Esta parte baja del primer capítulo se fue en el acostumbrado orden 1, 2 y 3 para el equipo de México. En una completa, Brasil y México en 0. Pausamos. Quiero agradecer esta oportunidad que me brindan para poder invitarlos al primer campeonato panamericano de softball categoría sub-15 a desarrollarse en las instalaciones de la ELU, de la Asociación Estadio La Unión, del 1 al 8 de abril. Los esperamos y a su vez los esperamos aquí en el Colegio La Unión, en nuestra sala cultural, para que puedan disfrutar de todas las piezas que han intervenido más de 20 artistas referentes a nuestro deporte, y las pueden encontrar desde el 28 de marzo hasta el 8 de abril. Muchas gracias. El arte y el softball de la mano en este primer campeonato panamericano 15 de softball femenino. Nosotros estamos de vuelta desde Lima, Perú, Asociación Estadio La Unión. Ya está lista la primera en el bate por parte de Brasil. El señor Quique García está en la narración. Gracias, Luis. Figueredo strike abanicando Ishikawa, la Ishikawa que abre la tanda por el equipo de Brasil. Será seguida por Maya Munei, por Tainara Aguiar. Si alguien se envasa, vendría Angelina Muñoz, Angelina Muñoz. 0-0 este encuentro importantísimo como parte del primer día de competencias en la super ronda del primer torneo panamericano de softball femenino en la categoría U15 por el título panamericano. Ahora hay 6 novenas, 3 por cada grupo. Ahí está cuadrándose con su bate para tocar, suelta para el plato, le hace swing, pega foul atrás. Le encanta el sushi y el churrasco a la señorita Lais Ishikawa. Entre esa variedad de la gastronomía, bueno, ella tiene esos 2 platos como principales a la hora que se le realizó la pregunta o la encuesta para conocer más de ella. Esa es la señorita Castillo, quien está en la tabla de lanzar por México, parte alta del segundo. Brasil, que protagonizó uno de los encuentros más balanceados de este torneo, de ese round robin hasta el momento, un encuentro de muchísimas emociones. Conteo de 1 bola, 2 strikes. Y Chicago tiene promedio actualizado de 400 en lo que va del campeonato panamericano. Hoy consume su primer turno, es el primer duelo que tiene ante Castillo. Elevado cortito, atrás la campo corto, se interna ahí
en terreno cortito del bosque de la izquierda. Guante en alto atrapa la pelota sin mayor dificultad. Alarcón, se produce el segundo out. Ya va caminando a la caja de los bateadores Maya Mune, a consumir turno Maya Mune por Brasil. Maya Mune batea para 333, ha conectado tres imparables. Hoy está como segunda base del equipo de Brasil, con el número 8 en su camiseta. Lanzamiento adentro, primera pelota mala. Una bola sin strike, la cuenta en Maya Mune. Se juega la parte alta del segundo episodio. Como les indiqué, importantísimo cada encuentro. Estamos ya en el mismo medio de la Super Ronda, en el cuarto encuentro de la Super Ronda. Viene a ser el juego número 24 del campeonato. 20 partidos en un round robin, lo que muchos pueden conocer también como una primera ronda, entre dos grupos, 5 equipos cada grupo. Dentro del grupo cada uno jugó contra el otro. De ahí salieron finalmente 3 para jugar en esta Super Ronda. Ya Estados Unidos se anotó las primeras 2 victorias de la Super Ronda ante Puerto Rico y Venezuela. México se anotó su primera en el juego anterior ante Perú. Un juegazo. 1-0. Impresionante, señor Quique, el juego que nos regalaron estas atletas hace tan solo alrededor de 1 hora y 20 minutos atrás, derrotando 1-0 por la mínima al equipo anfitrión, al equipo peruano. Y vaya que tiene responsabilidad de venir a este evento y enfrentarte al local. Le cantó el tercero, camínalo para el dugout. Se va por la vía del ponche Maya Mune, se produce así el segundo out. Es la segunda jugadora del equipo de Brasil que se va por esa misma vía. Cuando bate ahora Tainara Aguiar, ¿cómo es la fórmula que enfrenta a los equipos en esta Super Ronda? Los dos equipos líderes para este primer día de Super Ronda en los grupos A, Estados Unidos, en el grupo B, México, enfrentan en cruces a las novenas que llegaron segunda y tercera. En el grupo A fueron Puerto Rico y Venezuela en ese orden, en el grupo B, y por eso jugaron contra Estados Unidos, que lideró el grupo A. Entonces, en el grupo A, las novenas que llegaron segunda y tercera fueron Perú y Brasil. Por esa razón están enfrentando a México y a Perú, como les indicamos. Ahí está el dugout de Brasil, siempre alegre. Esas chiquillas siempre, siempre alegres, animando a sus compañeros. Perú perdió 1-0 y ahora Brasil enfrentando a México. Detrás de la tercera base, un flycito que va buscando la campo corto. Levanta el guante al arcón y captura para el tercer out. Con el tercer out, nosotros le recordamos a usted que puede visitar la www.softballamericas.org y mantenerse actualizado de todo lo que sucede en el primer campeonato panamericano 15 que lo organiza la WBSC América Softball. Usted nos puede seguir también en nuestro canal oficial en YouTube, arroba WBSC Américas, utilizando el hashtag o la etiqueta #U15SoftballBanán. Esto en redes sociales, y así comparte la experiencia. Señor Quique García, vemos allí la imagen de la fanaticada, de los familiares, pero se nos fue la parte alta del segundo capítulo. ¿Cómo se vivió? Se fue en orden 1, 2, 3, retirada las chicas de Brasil. Cuando en entrada y media el partido sigue México y Brasil en cero. Pausamos brevemente. Visita la nueva innovación de Softball, el sitio web donde podrás vivir los mejores torneos de América, juegos en vivo, noticias, torneos y más. Softball en vivo, donde quieras, con la mejor calidad. Regístrate y sé un miembro Premier. www.softballpremiertv.com. Vívelo, Premier. Estamos de regreso por el título panamericano. Hermosa esa toma. Abajo el INSE, Brasil-México.
que se está jugando y de fondo un compromiso amistoso. Veíamos por allí Argentina y estos son los rostros, la alegría de las señoritas de Brasil, quienes hoy enfrentan a México en este bonito compromiso. Venimos a la conclusión del segundo inning y Quique García está en la narración. Muchas gracias. La limpia bases, ahí la ven con el número 55, una joven bastante robusta, corpulenta, que lo es Clarisa Mejía, su bateadora designada. Trae luego a Romina Casillas y Astrid Reyes. Si alguien se envasa, vendría Ariana Salazar. 0-0 en el encuentro, la dejó pasar. Bola bajita y afuera. Ahí ven esa toma donde está Mejía con el número 55. Le encantan las anitas, a mí también. Su jugadora favorita es Jocelyn Ailo, es de Huehuetlaco, juega para el club Lady Panthers. Se prepara ahí la derecha Carolina. Batazo peligroso para el bosque, de hecho corrió hacia atrás, mete el guante allí y la jugó muy bien en el bosque de la derecha Tainara Aguiar. Se produce así el primer out. Le da paso a Romina Casillas, es la segunda base de México, va a venir a batear por primera vez en esta tarde, en este compromiso ante Brasil. Kiki, el mundo entero, si usted tiene que sentarse y recopilar qué le ha gustado hasta ahora de este Panamericano, en el top 3 hay que colocar sin duda alguna la defensa. Vaya que la defensa de cada una de las delegaciones que han dicho presente acá y que están compitiendo y buscando ese boleto hacia el Mundial que se va a desarrollar en Tokio, Japón, en el mes de octubre, han dejado claro que con el guante no tienen problema alguna. Oficio, dedicación y entrega. En el top 3 me preguntas, el top de los top, el pichó de Estados Unidos. Okay, luego de ese picheo de Estados Unidos, el bateo de Estados Unidos. Le gustan los tamales a Romina Casillas, es de Ciudad de México. Y entonces, en el top 3, me voy contigo, la defensa en general. Pero Estados Unidos ha marcado la gran diferencia en superioridad, tanto con sus lanzadoras como a la ofensiva. Han destrozado a la oposición. Yo agrego allí la lanzadora Liliana Acosta de México. Vaya, que tiene talento esa señorita. Y si me queda espacio para una tercera, Brian Navid de Perú. Batazo fuerte de frente al antesalista. Qué bien levantó esa pelota la antesalista Lice Ishikawa. Y logra hacer cómodamente el out. Vean la repetición. Línea al primer rebote, la levantó Ishikawa, tiró a primera y levantó también elegantemente en primera base Talia Susagua. Así es que dos excelentes jugadas defensivas de Brasil. Ya tiene la entrada a punto de mate, hay dos out. Hablamos de defensa y le colocan algo más allí a ese top. Qué belleza lo que se está viviendo en el terreno de juego. Astrid Reyes va a venir a batear por primera vez en la jardinera izquierda de México. Bola fuera la primera. Y fíjate que no se le ha estado haciendo fácil a México contra dos rivales que son sumamente competitivas, como lo son Perú y el equipo de Brasil. A Astrid Reyes le encantan las hamburguesas. Astrid, a mí también, así que me puede invitar en cualquier momento a comer hamburguesas porque me encantan. Elevado en el cuadro. Ahí está la campo corto. Esperando y captura. Y Mariana Sonoda, se produce el tercer out. Se han ido dos entradas, pero usted muy pendiente a nuestras redes sociales y si quiere interactuar, participar con nuestro presidente de la WBSC América Softball, el señor Tommy Velázquez, usted lo puede seguir en Facebook como Tommy Velázquez Oficial y en Instagram Tommy Piso Velázquez. No olvides, por favor, de utilizar el hashtag, la etiqueta U15 Softball Panam en redes sociales. Comparte la experiencia, tómate tu selfie, etiquétanos y nos hace llegar. ¿Desde dónde sintonizas la transmisión? Señor Quique, se fue la parte baja del segundo. ¿Cómo lo vivieron en el terreno de juego? Bueno, esta entrada se fue en orden 1, 2 y 3 para el equipo local, el equipo de México. Dos completas. El juego está en cero. Pausamos.
Regresamos con más desde Lima, Perú, específicamente desde la Asociación Estadio La Unión. Yo soy Luis Figueredo en los comentarios y tengo el placer de compartir cabina con el señor Quique García. Está listo para la narración. Muchas gracias, Luis Figueredo. ¿Cuándo batea por el equipo visitante Angelina Muñoz? Luego de Muñoz vendría entonces en turno Alin Teshima y Carolina Tamay. Si alguien se envasa, vendría Carolina Hayashi. Ahí ven a la número 17, una joven espigada para la edad que tiene esta jovencita de México. La a la derecha, que ha realizado un gran labor hasta el momento, una gran labor, es Gianna Castillo. En este torneo hemos visto jugadoras bastante ya desarrolladas para la categoría, sí, que imprimen fuerza, velocidad en sus brazos, piernas rápidas. Un torneo en ese sentido bastante nivelado. Lanzamiento, conecta por el campo corto, la tiene bien, va el tiro a primera y es el lado de la campo corto Alarcón, a la inicialista de México, Mandujano. Hay una retirada. Aline Teshima va a venir al cajón de los bateadores con el número 29, la jugadora del left field, esto por Brasil. Parte inicial del tercer capítulo. Gracias por estar allí conectados, por los mensajes, por interactuar con nosotros. Lo hacemos con mucho amor y cariño desde acá, para el mundo entero. Primer lanzamiento, está se lo cantan a la bateadora en turno, que lo es Aline Teshima. Teshima de frente del bosque de la izquierda, cierra el line-up como novena por el equipo de Brasil. Tiene un averaje de 286 en lo que va de torneo, tiene par de hits. Y allí en su gusto le encanta el churrasco y la pasta. Buen provecho cuando tenga alguno de estos platos, señorita. Sí, señor. Strike se lo cantan. Y Teshima, esta es de las chicas más diminutas del torneo, del equipo de Brasil. Es rapidísima, ahí la ven en sus pantallas. Concentrada, mira ese rostro. Concentrada en su trabajo. Lanzamiento, bola afuera. Tiene cuenta de dos bolas y dos strikes. Precisamente en la espera de este compromiso conversábamos nosotros fuera del aire de la habilidad que tiene para tener el bat tomado, lo recorta y lo deja caer nuevamente. Tiene una agilidad impresionante con sus manos. Vean el detalle allí cómo lo recorta. Lanzamiento, le pone el bate, saca un flycito corto al central, entra a la campo corto, mete el guante, le dio en el guante. Gran esfuerzo de Katia Alarcón en el campo corto, por poco realiza una excelente jugada. Y ahí ven en primera, como les indiqué, estaba bien concentrada en su trabajo Teshima. Este es el primer indiscutible del juego, véanlo ahí. Qué gran esfuerzo de Alarcón, la llegó a tocar con el guante, por poco se queda con ella. Así es que luego de un out, el equipo de Brasil coloca a corredora en primera base y amenaza con hacer algo a la ofensiva, porque ha sido un juego donde ambas lanzadoras han silenciado la ofensiva, han estado dominantes. Ahí ven parte de los seguidores de México. Ese es el padre de Clarisa Mejía, el señor es el padre de Clarisa Mejía, ha estado del día número uno bien pendiente por allí. Clarisa es la cuarto bate del equipo de México y cada vez que conecta bien esa pelota le da con fuerza. Tiene poder esa señorita, sí, tiene mucho poder. Sí, señor. Un strike sin bola, la cuenta en Carolina, elevado, cortito, detrás de la segunda base, va a la campo corto, viene también la jardinera central, la intermedista, las tres están allí, llegaron, pero es solamente la campo corto de Alarcón la que finalmente atrapa la pelota, se produce el segundo out, no puede moverse desde primera base a la Teshima, hay dos retiradas. Carolina Hayashi vendrá a batear por Brasil, su segunda oportunidad. Con el número 91, no tiene turno oficial. En su primera visita se envasó por base por bolas y quedó envasada. Aquí tiene una compañera en la inicial, dos avos en la pizarra. Se juega el inicio, la primera parte del tercer capítulo. Lanzamiento, bola alta la primera para Hayashi, que recibió base por bolas en su primera oportunidad. Se robó la intermedia, se estafó la tercera. Me encanta el Kerr y el Sushi. Fernanda Yumi es su jugadora favorita. Nikkei Curitiba es su club. Y no pudo adelantar. El batazo que se lanza de cabeza a la campo corto. Alarcón
logró rozarla una vez más con el guante, pero no pudo impedir que pasara la pelota de hit al bosque central. Es el segundo indiscutible de Brasil en esta entrada. Hay corredora en la intermedia, corredora en primera, hay dos out. Alarcón tiene un alcance increíble en el campo corto. Ha estado cerca de hacer par de jugadas de feria en esta entrada, muy cerca de su guante. Han terminado cayendo el primer imparable atrás y luego este imparable al centro. A batear Susagua, la señorita Talía Susagua, ponche sin tirarle en su primera oportunidad. Está jugando fuerte, con mucho deseo, con mucha pasión, la campo corto Alarcón. Y fíjate que se lanzó y como no la pudo atrapar, ella misma se molestó un poquito con ella. Pero hay que reconocer el esfuerzo, un batazo bien difícil de poder atrapar. Ahí está el número 44, Talía Susagua. Afuera el lanzamiento, la cuenta es una bola, un strike. Es la primera amenaza seria del encuentro cuando Brasil coloca dos en las bases, aunque hay dos out. Hay dos retiradas. Castillo tratando de cerrar la entrada ante la tercera en el line-up. Susagua. Ya en este tipo de instancia, Kiki, el mundo entero, son instancias distintas lo que se vive en este compromiso ya. Si bien un round robin bastante parejo, bastante intenso, pero esta siguiente instancia, como es la super ronda, cambia para mucho el escenario, cambia para mucho la estrategia y lo que es el plan de trabajo, cómo tomar un turno y el ánimo. Mira la alegría, mira cómo lo vive Brasil allí desde el dugout. No se detienen. Ayer estuve compartiendo un rato en ese dugout porque estaba para realizar una entrevista y esas chicas en todo momento están dando ánimo. Se la inventan para hacer ruido con lo que encuentren allí. Bola bajita y afuera en la segunda. Y son así todo el tiempo, en todos los torneos. Unas chicas bien alegres, ahí están nuevamente. No importa cómo esté el marcador, porque a veces es adverso para ellas. Sí. Y de igual manera se mantienen dando ánimo a sus compañeras. Lanzamiento, defendiendo ahí la zona de afuera, conecta foul contra la malla. Esa es la misma entrega, la misma adrenalina con la cual están viviendo esta historia para ellas. Allí la vemos. ¿Cómo evalúa la lanzadora? ¿Cómo se prepara? ¿La está estudiando? ¡Qué ¿sí? detallazo! Lanzamiento línea entre el derecho y el central. Esa pelota cae y se va a extender. Aquí el equipo de Brasil va a marcar cómodamente dos carreras. Anota desde la segunda. Techima también viene entrando en carrera Hayashi y llega hasta segunda con doblete impulsador Talía Susagua. Brasil, luego de dos outs, se va al frente dos carreras por cero. Vaya, qué batazo de Susagua, consigue sus dos carreras remolcadas en este turno para llegar a tres en lo que va de torneo. Y en qué momento, cuando hay par de agua en la pizarra, Peleó el turno y consiguió ese picheo que se quedó en la zona de strike, en la zona del medio, y pudo alarla, llevarla hacia los callejones, dándole la ventaja momentánea a Brasil. Brasil se va al frente dos carreras por cero ante México. Oye, fue una buena conexión y ahí vimos a la chica en pantalla también. Es una chica que se ve corpulenta, que le pega con fuerza a esa pelota y le dio y cómo, véanlo. Y estuvo un poco desbalanceada. Y aún así, el batazo salió con mucha fuerza y especialmente bien conectado. Cayó en el mismo punto medio, donde ni la center field ni la right field, las jardineras, no pudieron llegarle. Cuando veíamos la repetición, sus ojos, la mirada, manos y ojos sobre la pelota en paralelo. Esto permite una conexión sólida que le da de inmediato la ventaja a Brasil. Vendrá a batear Mariana Sonoda, falló en su primer turno con rodado al campo corto. Esta es la señorita Castillo, lanzadora de México. Sonoda está colocada como cuarta en el lineup del equipo de Brasil, que ya ha roto el hielo en esta parte alta del tercero, jugando muy bien. La brasileña, de hecho, estuvieron invictas durante los primeros dos días de ese round robin. Vinieron a perder un gran partido en el tercer día y luego con Estados Unidos. Obviamente todo el mundo ha perdido con Estados Unidos. Mira, si las señoritas de Brasil mantienen los cánticos con el score a cero, ahora que tiene la ventaja, incrementa el apoyo para sus compañeras. Esto es una alegría, esto es una fiesta, lo que usted disfruta gracias a la WBSC América Softball y este primer campeonato panamericano 15. Abanicando, mira, Brasil ganó, tuvieron el honor de abrir
este campeonato. En el primer juego a Colombia 6-2. Entonces, el segundo día Brasil no jugó, jugó el tercer día, ganó 12-2 al Team WSC. Luego perdió con Perú un juegazo, 2-1. Y luego perdió con el equipo de Estados Unidos. Así que jugó un gran round robin el equipo de Brasil, y no es hueso fácil de roer. Hay que trabajar contra ellos. Ahí vemos al coaching staff del equipo de México. Están analizando cómo trabajar. Ahora están en desventaja 2-0. Brasil es ese tipo de equipo que hace las pequeñas cosas, que te puede colocar corredores en posición de anotar, que con buen picheo te va llevando entrada a entrada, comiendo innings, y si te hacen dos o tres carreras pueden llevarte así hasta la postrimería del compromiso. Acá saben el difícil rival que tienen en la acera del frente, como es México, que tiene ofensiva, que tiene buenas lanzadoras, pero han aprovechado esta parte alta del tercero. Ahí estaban conferenciando a las muchachas del cuadro interior cerca del área de la segunda base, y Mino, el árbitro de segunda, fue a romper allí. Una vez más ven en pantalla Nancy Prieto, la que está más arriba de la pantalla. Conteo de una bola, 12 strike con 2 out, corredora en la intermedia. Brasil ha logrado anotar 2 carreras hasta el momento. Lanzamiento con este retazo que falla Casillas. Ahí la viene a buscar al frente. Y ahora que la recupera, ya no tiene oportunidad para lanzar ni a primera ni a tercera. Así es que Brasil coloca corredoras en las esquinas. Continúan a la ofensiva con 2 out. Vendrá a batear Lines y Ishikawa. Es la quinta en el orden. Tercera base, falló con elevado al campo corto. Y aquí vaya que tiene un momento clave en la aspiración de Brasil. Ha hecho 2 carreras y se mantiene el ataque. Corredor en tercera, corredor en primera. Y Castillo en la tabla de lanzar por México. El batazo le están otorgando sencillo. Ahí se batea por arriba del lanzador. Entra atrás de campo corto. Levanta bien ahí. Alarcón pasa rápido a primera base. Bonita la jugada defensiva de la campo corto de México. Se movió y rápido para llegar ahí detrás de la lanzadora en ese rebote alto. Y produce así el tercer out. Se mantiene allí la gran defensa, las manos rápidas de la señorita Alarcón en el campo corto. De inmediato salieron a reunirse. Bueno, nosotros les recomendamos y les recordamos que este es el primer campeonato panamericano U15 femenino. Es solo el primero de 4 campeonatos panamericanos. Recuerde que está pendiente el U15, el U18 masculino, U18 masculino, U18 femenino y el adulto masculino, cuando tenemos una mascota allí en el terreno de juego, el softball. Dirá presente los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, va a ser en junio, y los Panamericanos en Santiago, Chile, 2023. Gracias a la producción, realización de Softball Premier TV, nuestro amigo Luciano Lofrano. Tenemos una mascota en el terreno, señor Quique, pero ¿cómo se jugó la parte alta del tercero? Mira, esta parte alta del tercero vio un equipo de Brasil que conectó 4 indiscutibles. Uno fue de extra bases, un doble con 2 a bordo de Thalia Susagua cuando habían 2 out. Precisamente esas 2 carreras son las que marca la pizarra de la WSC. Brasil 2, México 0. Pausamos brevemente. Estamos de regreso cuando se va a jugar la parte baja del tercer capítulo. Seguimos en vivo para el mundo entero desde Lima, Perú, en la Asociación Estadio La Unión, gracias a la WBSC América Softball. Hoy tengo el placer de estar en los comentarios acompañado en la narración de mi gran amigo y colega, el señor Quique García. Se va a jugar la parte baja del tercero, México por batear, señor Quique. Bueno, México viene a tratar de buscar la forma de acercarse, empatar o superar a Brasil. Caen abajo por 2 aquí ya a la altura de la tercera entrada. Viene por México Ariana Salazar, su guardabosque central, luego Maite Figueroa, que es la antesalista, y D'Angela Mandujano, que estará en primera base. Son las primeras 3 en ese orden ofensivo. Estarán
llegando a su primer turno en este juego. Continúa lanzando por Brasil, esa que ven ahí con el número 91, Carolina Hayashi. Lanzamiento, batea por segunda, fildea ahí la intermedista, pasa a primera y se produce de Maya Mune a Talia Susagua el primer out. Maite Figueroa va a batear por primera vez en este choque. Hoy está como tercera base y utilizando el número 5. Vean el bate que utiliza allí, bate bastante colorido para consumir este turno. Se mantiene Hayashi en la tabla de lanzar por Brasil. Si usted acaba de sintonizar, está ganando Brasil 2-0. Finaliza el tercer inning. Lanzamiento, primera pelota mala. Blanca Moreno, Vane Valdés López, Duma Ramírez, Víctor Varela Vanegas, él está apoyando a Meite Figueroa, desde Allende, Coahuila en México, todas y todos que están en sintonía, muchas gracias por estar ahí. Batazo de foul por la zona derecha de este parque, de esta cancha. Ahí ven a la bosque derecha de Brasil, que recogió la pelota. Ella es con el número 17, Tainara Aguiar. Buena cantidad de fanáticos, de familiares, de amigos, quienes están acá diciendo presente en este compromiso que cierra esta primera jornada hoy, 6 de abril, inicia la super ronda. También saludamos a Maggie Rodríguez, que está escribiendo, y Clemente Voiceover Ramírez. Lanzamiento, le hizo un swing grande, bonito corte ese, con el bate, salió foul atrás. Hay un out, México ya está en la parte baja del tercero. Esta entrada cierra el primer tercio del encuentro, o sea, la mitad del partido, y Brasil logró marcar dos en esta oportunidad ofensiva. En la parte alta, vamos a ver México cómo logra reaccionar. Ya hay una retirada. Batazo peligroso al izquierdo, se le va a pasar por encima y por mucho. La pelota se va hasta lo profundo, pisa primera, va para segunda, se impulsa para tercera. Ahí viene el tiro en relevo, se desliza cómodamente, limpiamente en tercera, con triple en el batazo, Maite Figueroa. Bueno, qué batazo. Bañó por completa la jardinera izquierda de Brasil. La pelota se fue contra la pared y bueno, iba volando de primera para segunda y se impulsó sin pensarlo para la tercera. Siempre mirando a su coach, siempre mirando al coach que tiene enfrente, que es el que está en la tercera. Y se apunta este triple para intentar México regresar. Intenta México regresar y va a venir a batear con el número 15. Daniela Mandujano es la inicialista mexicana. Importante batazo ese que coloca en tercera. La posible carrera que reduciría el marcador a la mitad. Pierden por dos. Con esa estarían abajo por una. Y quien está en el plato ahora mismo representa la posible carrera del empate, Daniela Mandujano. Ahí ven parte del dugout de las chicas de México, todas pendientes al encuentro. Bueno, Maite Figueroa complació a sus seguidores. Muchos mensajes le han enviado por allí. Y conectó este triple por parte de México. Arrastrado el lanzamiento. Buena parada ahí de la receptora de Brasil, Mariana Sonoda. Se animan las redes. La gente de México está encendida en las redes. Juan Antonio Guzmán Lozano, Tania García Rico, Berito Castro, Lucía Rodríguez, Fernando Torres y mucha gente más que está ahí apoyando a las suyas. Lanzamiento. Bola. Ahora mismo tenemos alrededor de 5.000 personas, Luis, conectadas, divididas 3.000 por allá por el Facebook, 2.000 más o menos en la página del YouTube. Gracias a todas y a todos, porque este talento, este trabajo se hace con mucho amor para todos y cada uno de ustedes, llevándoles el buen softball de Américas Softball. El lanzamiento strike. Le cantaron. El primero es el automático. Básicamente, tres bolas, un strike. Quique Mandujano buscando su primer imparable en este evento, en este Panamericano 15 de softball femenino. No tiene imparables. Pero aquí una hermosa oportunidad. Tiene corredor en tercera. Lanzamiento. Batazo de foul por la zona derecha. Ahora cae en conteo de tres bolas y dos strike. Cuenta máxima en la bateadora de turno. Hay una retirada
México amenazando con marcar. Está perdiendo 2-0 ante el equipo de Brasil. Unas aguerridas chicas de Brasil que se están enfrentando a México, que está invicto en el torneo. No han perdido aún. Ganaron 4 en el round robin. Ganaron 1 ahora, abriendo la super ronda, aunque del round robin se traen 2. Ahí está el dirigente de Brasil, bien pendiente a lo que está sucediendo en el terreno. En 3-2 conecta foul a la pelota. Mira, Mandujano peleando el turno. Seguimos viendo imágenes allí del dirigente de Brasil peleando el turno. Mandujano bien fajada allí en la caja de los bateadores, siguiendo los diferentes envíos que le ha hecho la señorita Hayashi desde la tabla de lanzar, precisamente Milton, desde el Milton banco. Cono, ese es Milton Cono, el dirigente del equipo de Brasil. Precisamente Hayashi volteaba y miraba hacia su dirigente, hacia el dogado de Brasil. En 3-2, lanzamiento. Foul hacia atrás y continúa la batalla ahí entre Mandujano y Carolina Hayashi. Cris Luna Flores, muchas gracias a usted por la sintonía. Daniel Zamorano también está pegadito ahí al Facebook de América Softball. De manera idéntica lo hace Verito Castro. Ya estamos sobre 3.300 personas. ¡Lanzamiento! ¡Bola! Y es la cuarta. Ahora México tiene corredoras en las esquinas con un solo out. Impresionante allí la manera como peleó este turno, cómo se pudo conectar y terminó sacando la base por bola sobre los 3.000. Bueno, estamos superando el número sobre los 5.000. Gracias, Luciano, como siempre, por apuntarnos allí sobre los 5.000 personas conectadas. Están allí, Kiki, entre la transmisión de YouTube y de Facebook también. Gracias por los mensajes, por estar allí, por ser parte de esta historia del softball femenino, categoría U15. Ahora viene Almaguer, que ya tiene un turno en el partido. Fue un batazo débil a la zona del campo corto, abriendo el encuentro por el equipo de México. Le cantaron el primero. Bonita la oportunidad que tiene Almaguer y Sarelli para acercar a su equipo. Hay corredora en tercera base, que lo es Maite Figueroa. Por primera corre D'Angela Mandujano. Lanzamiento. Swing grande. Conecta foul hacia atrás. Bueno, Almaguer es la líder ofensivo en cuanto a hit se refiere por parte del equipo mexicano. El equipo azteca ha conectado 6 imparables entre lo que fue el round robin, el primer compromiso disputado de esta super ronda. Y aquí vaya, aquí quiere un imparable de esos que ha conectado en este evento. Neidy Arron, Janet Avela, Josh Cortina, Solángel Álvarez, nuevamente May Rodríguez y Berito Castro están ahí animando a México. ¡Lanzamiento! ¡Bola! No le gustó. Al lado de Brasil, por supuesto. Ahí están las muchachas de México, un tanto preocupadas, observando, ¿verdad? Bien concentradas. Ah. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo pueden trabajar con un equipo de Brasil que ha resultado hasta el momento un gran competidor? Enfocadas total ahí las señoritas de México, mirando la actuación de Yachi en la tabla para saber qué hacer. El momento de batear. Lanzamiento, batazo de foul hacia atrás. Sigue la cuenta en una bola y 12 strike. Mañana estaremos efectuando 5 encuentros en esta super ronda del primer campeonato panamericano de softball femenino en la categoría U15. Ya correspondería al penúltimo día de competencias y esos resultados definitivamente van a identificar 4 novenas que estarán ya con su boleto para Tokio. El sábado será para definir el orden final del 1 al 4 y los equipos 7 y 8. Mañana es un día muy especial para mí, señor Quique. Vamos a presenciar para todo el mundo y adicionalmente 7 de abril, señor Quique García. Dice que cumples año mañana. Hoy está cumpliendo año nuestro compañero Willy Palma. Entonces estaban por ahí preguntando, ¿y quiénes cumplen el sábado? Yo me ofrecí de voluntario. Si acaso el sábado estaba disponible, yo levanto la mano. Y también que me canten a mí. ¿Ya cumplió Luciano hace unos días? Sí, señor. Lanzamiento. Bola afuera. La cuenta nivelada en 2-2 para Isarevia Almaguer. Cuando hay solamente un out en la parte baja del tercero. Esperando turno está Katia Alarcón por si le dan la oportunidad. México acomodada para tratar de alcanzar a Brasil. Brasil acomodándose para defender
este out. Lanzamiento en cambio elevado a la izquierda, la pelota va buscándose la línea, no puede capturar, la pelota cae en terreno bueno, se va a extender por lo menos. México estará tratando de empatar el juego, pero detienen en tercera base a la corredora Mandujano, que lógicamente tuvo que esperar en primera a ver si esa pelota la capturaba o no la jardinera izquierda Alain Techima del equipo de Brasil, que le salió con mucha fuerza. Ahí la ven, se lanzó de cabeza y no pudo cogerla, pero el marcador se coloca ahora 2-1 y México con corredoras en tercera y segunda. Te lo decía aquí que México pedía, gritaba en las tribunas un hit de Almaguer, que sin duda alguna es la que está al frente en cuanto a ofensiva se refiere, consigue su séptimo imparable en lo que va de este campeonato panamericano. Y vaya, en qué momento vendrá Katia Alarcón a batear, ya están en la caja de los bateadores. Doblete y carrera empujada. Batazo cortito detrás de primera base entre intermedista y captura la pelota en territorio foul. Se produce así el segundo out. No pudo producir para su equipo Alarcón. Hay dos retiradas. Michelle Ramírez Mesa es quien tiene la responsabilidad por México de consumir este turno. Ya es la tercera en el orden. En su primera aparición falló con elevado, flycito manso al jardín derecho. Y aquí consigue la potencial carrera del empate en tercera y la de la ventaja para México. Corre en segunda, parte baja del tercero. Vamos a ver qué ocurre. Se ha puesto bien interesante el encuentro. Batazo cortito detrás de primera base. La pelota se está abriendo y cae en territorio foul. A centímetros, como usan ustedes acá la unidad de medida de la línea de cal. Por las pestañas de un mosquito, dirían por allí. Muy cerca, señor Quique. Por las pestañas de un mosquito con dengue. Cerquita de caer esa pelota, eso era buena. Ven ahí la repetición. Ahí va la pelota a caer. A escasos centímetros, medio metro nada más. Desde el dogado de Brasil iban soplando hacia el lado derecho para que se la llevara. Lanzamiento, bola, la estaban alando porque fue para el lado de ella. Estaban alando y se la llevaron hasta territorio foul. Hay dos out, parte final del tercero, una tercera entrada que ha sido de la mar interesante, ya que el equipo de Brasil marcó dos en la parte alta. México ha marcado una, pero tiene dos corredoras en posición de anotar. Hay un batazo corto hacia el derecho, viene corriendo rápido también la central, es la guardabosque derecha, finalmente ahí Tainara Aguiar, quien captura la pelota en gran carrera. Se produce el tercer out. Bueno, qué manera la que se está jugando acá, qué entrega, qué pasión. Y nosotros lo disfrutamos y le hacemos llegar a usted las incidencias en todos los lugares del mundo. Bueno, Quique, yo le quiero comentar al mundo entero precisamente que no se pueden perder el lanzamiento de Softball 365 News. Va a tener todo lo relacionado al softball continental. Las mejores entrevistas, las primicias, lo va a tener Softball 365 News. Señor Quique, tres entradas completas. ¿Cómo se vivió esa pasión en la parte baja del tercero? La parte baja del tercero vio al equipo de México reaccionar. De inmediato marcaron una carrera, conectaron dos indiscutibles, un triple y un doblete, que fue el que trajo la carrera del empate. Sin embargo, dejaron dos corredoras en las bases, ambas en posición de anotar. Tres completas, se fue la mitad del juego. El partido de Super Ronda entre México y Brasil lo domina Brasil hasta el momento. 2-1, pausamos. Quiero agradecer esta oportunidad que me brindan para poder invitarlos al primer campeonato panamericano de softball categoría sub-15 a desarrollarse en las instalaciones de la ELU, de la Asociación Estadio La Unión, del 1 al 8 de abril. Los esperamos y a su vez los esperamos aquí en el Colegio La Unión, en nuestra sala cultural, para que puedan disfrutar de todas las piezas que han intervenido más de 20 artistas referentes a nuestro deporte, y las pueden encontrar desde el 28 de marzo hasta el 8 de abril. Muchas gracias. Con esa preciosa toma del home play, ya limpio, listo, preparado para jugar la parte alta del cuarto capítulo, nosotros regresamos acá a Lima, Perú, para continuar con los detalles de este compromiso. Como siempre, gracias a la producción de Softball Premier TV, Luciano Lofrano. Se va a jugar la parte alta del cuarto capítulo, vendrá a batear por Brasil Mune, Aguiar y Muñoz. El señor Quique García ya está listo, está ready para la narración.
Muchas gracias, Luis Figueredo. Vamos a la parte alta del cuarto episodio. Un gran juego el que estamos viendo hasta el momento. Buen nivel entre las novenas de Brasil y México en esta super ronda. Para Brasil sería importantísimo ganar, ya que entró a esta super ronda con el récord de 0 ganados y 2 perdidos como parte del tercer lugar en el grupo A. México entró bastante cómodo con 2-0. Hay un cambio ahora. La número 8 viene a lanzar por el equipo de México, lanzadora zurda. Ella es Anali Uriarte. Anali Uriarte está ahora lanzando por el equipo de México en sustitución de Gianna Castillo, que lo hizo bien. En bueno, 3 entradas permitió 2 indiscutibles, 2 carreras con 4. Tenemos algunos problemitas de internet en la zona donde estamos transmitiendo, pero no se desconecten, que de momento logramos recuperar la señal. Así que manténganse en sintonía, que se nos ha hecho un poquito difícil con el internet que hay en la zona. Estamos trabajando para ver si logramos mantener la nitidez y la calidad de esta transmisión para cada uno de ustedes. ¡Abanicando! ¡Camínalo! Se fue por la vía del ponche ahí Mayamune, entró bien a relevar. La zurda Uriarte, se produce así el primer out. Es el noveno ponche en la actuación de Uriarte, lo que va de torneo en su primera salida, con la cual se llevó la victoria. Había ponchado a 8, acá suma uno más. Y a la señorita Mayamune le han dado 2 cafés hoy, uno sin tirarle y uno tirándole. Le da el testigo al bate a Tainara Aguiar. Falló con fly al campo corto en su primer turno. Por esto que lento, por tercera, entrante, salita rápida, tira primera, imposible. ¡Qué velocidad! 6-3 en su primera oportunidad. ¡Qué toque, qué calidad! La manera en que pudo tocar Angelina Muñoz. Bueno, ya regresó la señal del internet para los que de momento vieron que se quedó su pantalla en blanco. Es que estamos teniendo algunos problemas en la región, en la zona donde nosotros tomamos el internet. Pero no se desconecten, que trabajamos con eso para resolverlo. Ahí está en pantalla la zurda con el número 8, relevista del equipo de México, Uriarte. Por primera vez el batazo, tocan a la corredora, adelanta hasta segunda en la jugada Aguiar. Se produce así el segundo out. Vamos a ver ahí si es posible la jugada. Si no, ahí está Uriarte. Vamos a continuar con la acción. Sin asistencia en primera base, hay 2 retiradas. Cuando batea ahora por el equipo de Brasil, Alain Techima. Conectó imparable al centro en su primer turno. Aquí se juega la parte alta del cuarto capítulo. Pone toque a Fly, que va buscando ahí en terreno foul ante esa lista. La receptora finalmente, en una hermosa atrapada ahí de la receptora del equipo de México, Michelle Ramírez, se produce el tercer out. Le recordamos al mundo entero que hay diferentes reglas para este torneo organizado por la WBSC América Softball. Algunas de ellas, hay que recordarles que a pesar de que la Copa Mundial U15 se va a jugar en octubre del año 2023, este mismo año, en Tokio, Japón, la distancia establecida para la lanzadora es de 38 pies. La WBSC Américas, ayudando a la transición y el desarrollo de este deporte, aplica diferentes reglas para el torneo. Quique, te comento por lo menos algunas de ellas. Lanzar a 40 pies, ya que la mayoría de los países se lanza a 43 pies. El primer lanzamiento, de ser ilegal, no será penalizado. Se va a orientar a la lanzadora para realizar la acción correctiva. Se juega 6 entradas, en Copa Mundial se juega 5. Y la distancia de la verja queda establecida a 200 pies. Vamos a seguir conociendo más de las reglas de este campeonato panamericano U15 de softball femenino. Señor Quique, se nos fue la parte alta del cuarto. ¿Cómo se vivió esa entrada? Bueno, esta entrada se fue sin carreras, hubo un hit. No hubo errores, se creó una corredora esperando remolque. Se han jugado 3 entradas y media. Este juego está Brasil 2, México 1. Pausamos.
Estamos de regreso para la conclusión del cuarto capítulo en vivo y en directo desde Lima, Perú. Mexicana Clarisa Mejía que empata el juego a dos. Ya se los había dicho, una muchacha corpulenta fuerte. A que la devuelvan al terreno, galleta de maní, señor Quique. La que se compró Clarisa Mejía, imponente este batazo y se iguala el compromiso, dos carreras por lado. Para que ustedes vean cómo se empata un marcador en un momentito con un lanzamiento con ese físico impresionante. Wow. Esa joven no le estaban lanzando y ahí se la pusieron en la zona y hizo pagar caro a la lanzadora del equipo de Brasil. Se la sacó a todo lo largo del jardín central. ¡Qué palote! Así es que la amenaza se convirtió en realidad. Mejía la desapareció y acaba de empatar el juego a dos carreras. México lo celebra. México acaba de empatar las acciones dos carreras por lado. Antes falló, como lo veían allí, la señorita Casillas por la vía 1-13 y va a venir un movimiento. Va a venir a consumir turno una bateadora emergente, la número 7, la señorita Tapia. Va a entrar a batear por México. Ava Tapia, la número 7, viene aquí a consumir el turno ofensivo en sustitución de Astrid Reyes. Astrid Reyes se fue con fly al campo corto, fallando en su única oportunidad ofensiva. Viene Ava Tapia, número 7, está lista ya, ya fue anunciada, presentada. Al primer lanzamiento con esta fuerte roletazo por el campo corto, fildea bien el equipo de Brasil, pasa a primera, como levanta esa chica de primera base, ahí, Talia Suzagua. Vean la repetición, Suzagua. Vamos a ver el cuadrangular, porque el internet se fue. El cuadrangular de Mejía, vean ahora ahí nuevamente. A todo lo largo del jardín central, una vez más, le pegó en el medio a la pelota. Y ese batazo es el que tiene el juego empatado a dos. Extensión completa de las manos. Yanira, complacida. Impresionante. Lo repetimos para que pudieran disfrutarlo. Ariana Salazar está en el cajón de los bateadores. En la jardinera central de México. Viene a consumir su segunda oportunidad. Hay par de aves en la pizarra. Se juega la conclusión. Finaliza el cuarto inning. Ahí saltaba. Porque el sonido lo decía todo. Esa pelota estaba buscando nuevo destino y fue el cuadrangular de su hija. Felicidades allí a su familia y al talento, al poder que tiene esta señorita. Mucha fuerza, Quique. Señor. Salazar está con cuenta de dos bolas y ningún strike. Cuando hay dos out. En el final del cuarto episodio. Bate una línea, mete el guante, la inicialista, la bola de pies, la intermedista, la recupera, él en segunda, pasa a primera, se produce, le han robado un indiscutible ahí a Salazar, la mascota que hay en primera base, Talia Suzagua, desvió la pelota, ven la repetición, en breve entró la intermedista Maya Mune, pasó a primera, ven ahí la pizarra de la WBCC América Softball, que indica dos carreras, cinco hits, un error para Brasil, para México, dos carreras, tres hits, sin errores. Usted puede seguir todos nuestros partidos, él es el papá de la señorita Mejía, él es el orgulloso padre de Mejía. Bueno, por ahí están. Bueno, usted puede seguir todos nuestros partidos por la página oficial de la WBCC América Softball en Facebook, @americas.softball, y en nuestro canal oficial en YouTube, @WBCC. América, señor Quique, se han jugado cuatro entradas completas. México lo igualó a dos carreras por lado. Bueno, entonces aquí ha pasado mucho y no ha pasado nada. El marcador lo ven ahí nuevamente del campo principal. Cuando viene a batear Tamay por el equipo de Brasil, el juego está empatado a 2-2, anotó Brasil en la parte alta del tercero. México lleva pasito a pasito, una en la parte baja del tercero, una en la parte baja del cuarto, y así está el marcador. Ahí ven parte de los seguidores por el lado de México. Mucha gente que ha llegado aquí a ver el encuentro. También los fanáticos locales del Perú, gente de Brasil, gente de Puerto Rico, gente de todos lados, de los 10 equipos que comenzaron participando en este campeonato. Vamos aquí a esta parte alta de la quinta. Ya se está terminando el partido, estamos en la penúltima entrada oficial, parte alta de la quinta. Está Brasil
a la ofensiva con Tainara Aguiar, que salió de juego. Poco hubo la asistencia de la intermedista y ese desliz le dio la oportunidad de llegar quieta a esta muchachita que corre y corre mucho. Si aquí las esquinas estaban jugando adelantadas, esperando quizás algún toque. Tiempo, Maite Figueroa. Pero cuando hizo el tiro a primera, su compañera no había llegado aún a cubrir la primera base, Daniela Mandujano. Ahí está el árbitro de tercera base, que va a conversar o va a recibir allí alguna indicación. La coach del equipo de México está haciendo algún cambio. Está sacando a la guardabosque de la izquierda, que es Ashley Reyes. Tapia había entrado a batear por ella. Exacto. Tapia había Tapia. Ahí la ven con el número 7. Había entrado a batear. Ahora entra la defensiva. Abba Tapia ya había consumido turno. Precisamente en ese turno falló por la vía 63. Ahora es que va a la defensiva, señor Quique. Se mantiene allí o va a consumir turno Carolina Yashi, la lanzadora de Brasil. Batazo por la izquierda, la pelota cae en terreno bueno. Se abre, pero rapidísima la campo corto. Alarcón del equipo de México evita mayores consecuencias. Recupera la pelota a tiempo para lograr detener en la intermedia a Tamay y en segunda a Hayashi. Sin embargo, Brasil reaccionando, y cómo, en esta parte alta de la quinta, al empate de México en la parte baja del cuarto. Y ahora te digo algo, Quique, viene a batear Talía Susagua. Es la líder ofensiva por parte de Brasil. Tiene doblete y dos remolcadas. No hay agua en la pizarra. ¿Tocas la pelota o la dejas hacer su incompleto? Vamos a ver, yo creo que la van a dejar batear. Pero conociendo este equipo, juegan cortito. Ahí está. Toca la pelota. La antesalista estuvo a punto de realizar una gran atrapada, pero no pudo al final retener la pelota ahí. La tercera base, Maite Figueroa. Se arriesgaron tocando ahí con Talia Susagua. Vamos a ver si repiten la jugada o está bateando. Zurda contra zurda. Deben, vamos a ver si logran adelantar las corredoras. Se va a cuadrar a tocar. Por el toque, foul. Hacia atrás. Y vean que ella misma se resiente y se molesta por no poder cumplir con el cometido que le dio su dirigente Milton Cono. Y aquí vemos parte de lo que es la formación. Recibe la señal de toque por sacrificio para mover las corredoras, no tocar corriendo. Son las cosas que del cual esta categoría formativa va a permitir que ya asuman la madurez turno a turno, juego a juego. Se lo bola a todos. Strike, lanzamiento, bola alta y afuera. También intentó tocar ese lanzamiento. Es la misión, al parecer, moverla. Si falla, a su compañera, pero por la vía del toque. Si falla, se va por la vía del ponche. Sí. Tiene una bola y dos strikes. Ahí está lanzando por México la número 8. Suelta para el plato. Intentó ahí, de alguna manera extraña, conectarle a la pelota con el bate corto, pero le hizo swing. Abanica, camínalo, se fue por la vía del ponche. La peligrosa Talia Susagua se produce el primer out. Sí, totalmente perdida en el turno. Una vez que se colocó abajo en la cuenta, en 0 y 2, se le hizo difícil volver en el mismo. Y utilizando también buenos envíos, envíos complicados, lanzamientos difíciles de conectar por parte de Uriarte, y la termina ponchando. Regresa a México a la pizarra y un out. Ahora tiene situación de poder conseguir un doble play y de salir un batazo con fuerza dentro del infield. Y le da paso a la señorita Sonoda, Mariana Sonoda. Tiene 2-1 este señor King en este compromiso. Cuarto ponche que propinan las lanzadoras de México. El segundo que propina en su labor de relevo hasta el momento Anali Uriarte. Segunda y en primera ambetición. Ahí está el toque, entró la antesalista. El tiro primera. Colombia decretando el out, una jugada bastante cerrada, pero encima de la jugada, bien posicionado, cuidando cada detalle, y una sentencia adecuada a lo que se vivía. Hay que destacar lo que ha sido la gran labor de los árbitros encargados de llevar la justicia a lo largo de este primer campeonato panamericano 15 de softball, el igual a los anotadores, al equipo ETC, todo un gran núcleo articulado para que se cumpla de forma exitosa este campeonato panamericano. Hay reunión allí, señor Quique. En Chicago encuentra corredoras en tercera y en segunda.
desempatar el encuentro. Lanzamiento strike, tirándole una recta un poquito pegada en la zona más arriba de las letras. Ahora es Cono, el dirigente de Brasil, el que pide tiempo para conversar con su bateadora. Y aquí sí, precisamente tratando de hacer swing completo, ¿no? Todas las bateadoras de Brasil se ven haciendo un swing completo a la hora de consumir el turno. Más vale tratan de tocar la pelota. Propinar aquí el equipo de México, Anali Uriarte eliminando por la vía del ponche. Aishikawa se produce el tercer out. Juego sumamente interesante, parejo hasta el momento, empatado. Les sigo recordando las reglas que se están utilizando en este primer campeonato panamericano 15 de softball femenino. Gracias a la WBSC América Softball, existe la regla de diferencia. Se aplica cuando hay 15 carreras en 3 entradas, cuando hay ventaja de 10 en 4 entradas, y la diferencia también de 7 en 5 entradas. Está el carril de la lanzadora, que se comenzó a aplicar en 2022 solo en los eventos de la WBSC América Softball. La edad para este evento, entre 2008 y 2010. Y también hay que hablar de reglas, pero la seguridad dice presente. Ustedes ven que las bateadoras utilizan casco con mascarilla, protección facial, y los zapatos son de goma. No se utilizan los ganchos, o conocidos como metal. Señor Quique, se fue, fue la parte alta del quinto. Parte alta del quinto. Sin carreras, 2 hits. Sin errores, 2. Se quedaron en bases en 4.5. Siguió el juego, empate a 2. Tengo nuevamente que informarles a ustedes, porque estoy leyendo las redes. El problema no es de la producción. Hay un problema en el área, en la zona. Un problema con el internet, como pudiera verlo en la zona de sus hogares. Y eso está interfiriendo la señal. Por eso que ustedes ven que de momento salimos del aire, luego logramos entrar. Y el problema, pues, no es de la producción de este torneo. Lamentamos, ¿verdad?, lo que esté ocurriendo en este momento, porque es un partido tan importante y tan interesante. Esperemos en Dios que las autoridades correspondientes trabajen, la empresa trabaje para mejorar y reparar la situación que hay con el internet. Cuando estamos a una temperatura de 29 grados, ya cayendo la tarde aquí en Lima, Perú, viene el equipo de México a la ofensiva en la parte baja de la quinta. Trae a la caja de bateo a Maite Figueroa, que es su antesalista, seguida de D'Angela Mandujano, y si alguien se envasa vendría Anali Uriarte. Maite Figueroa conectó triple en su primera oportunidad. Aquí abre la tanda por México en el cierre del quinto capítulo. Batazo elevado cortito hacia el central, va atrás, la campo corto, se está internando en territorio del jardín central allí, y fildea en bonita jugada Mariana Sonoda. Se produce el primer out. Vendrá Daniela Mandujano a consumir turno en su primera visita al home plate. Recibió base por bolas. Hoy está en la inicial por parte de México. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias a la WBSC América Softball, a la producción de Softball Premier TV, a ustedes que nos acompañan a nivel mundial y reportan la sintonía. Gran abrazo a la distancia. Ahí está, de frente, suelta para el plato. Strike, se lo cantan. Continúa haciendo su labor Carolina Hayashi, lanzando por el equipo de Brasil. Ha mantenido a raya al equipo de México, que ha venido de atrás, empatado en juego a 2. Luciendo muy bien, buen nivel de juego Brasil y México. Patazo bien elevado, la busca atrás, la campo corto, viene también la buena busca izquierda. Viene finalmente pidiendo la pelota desde el bosque de la izquierda, Techima, y captura. Se produce así el segundo out. Par de out en la pizarra, un batazo bien conectado, pero muy, muy elevado. Realmente allí la concentración de la jardinera izquierda. Ahí la ven, venía hacia adelante, mantuvo el control, el dominio, los ojos sobre la pelota. Esa fue María Martins, María Laura Martins, la que está ahora en el bosque de la izquierda. A batear por México la señorita Isareli Almaguer, va a consumir su tercer turno. En el anterior, con doblete y remolcada. Bola lo primero que recibe ahí de parte de la derecha Hayashi. Elevado al bosque de la izquierda, y 2 outs en esta parte baja de la quinta. Una vez más, buscando la señal. Suelta para el plato.
sólido el batazo hacia el derecho, se le va a echar por arriba, atrás, 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 esa pelota se fue a viajar en una sola dirección, con un boleto de ida sin regreso. Ese fue cortesía de Iraceli Izareli Almaguer. Izareli Almaguer de México coloca el marcador 3-2, favoreciendo a su novena, y ya son 2 los cuadrangulares. Ven ahí la repetición que ha conectado la novena de México, 1 en la cuarta de Mejía. Ahora este, ambos importantísimos, porque Mejía empató y ahora Almaguer remontó y puso al frente a México 3-2. Jonrón impresionante por todo el jardín derecho, así llega el octavo. Imparable lo que va de torneo para esta señorita, el corazón ofensivo, es la carta crédito para México, jonrón, y se suma la fiesta de batazos por parte de México, batazos de vuelta completa, y le ha dado la vuelta al marcador. Desempata este compromiso y México está ganando 3-2, cuando vamos a tener una bateadora emergente. Liliana Acosta, con el número 45, va a venir en reemplazo de Katia Alarcón. Va a venir a batear con el 45 Liliana Acosta, número 45, y ve los rostros, la alegría, la felicidad de México. México, México, se acaba de ir al frente con ese batazo inmenso, cuadrangular de Almaguer. Alarcón se fue de 2-0 con ponche sin tirarle y con rodado y con fly al segunda base. Ya está lista Acosta, señor Quique, en el home play. Bueno, y Acosta en la base y Sadaveros, que la estera lanzadora de México. Todo listo para continuar la acción. Primer lanzamiento para ella, la dejó pasar un poquito afuera, nada más. Primera pelota mala, así que Acosta viene a participar aquí como bateadora en este encuentro, luego de haber ganado el encuentro anterior como lanzadora por el equipo de México. Así es que parecía ese batazo que iba a ser largo, pero no tanto. Y continuó viajando, viajando y viajando. Y ya no había más terreno para recorrer por parte de la guardabosque derecha. La pelota cruzó limpiamente la barda. Imponente el batazo que dio sentada ante ese envío, que se quedó de forma noble en toda la zona del medio y pudo extender, alarla hacia su banda. Y bueno, ya saben la historia, se terminó llevando la barda contraria y se compró su galleta de maní también. Y escribe su nombre en la historia de estos cuadrangulares del primer campeonato panamericano U15 de softball femenino. Gracias por los mensajes, por la conexión, por el respaldo a nivel mundial a la WBSC América Softball. Lanzamiento se quedó alto. Bueno, este es el partido de cierre para esta sexta jornada del primer torneo campeonato panamericano de softball femenino en la categoría U15. Se jugó una ronda inicial, un round robin. Ahí está Cono, el dirigente de Brasil, no tiene cara de buenos amigos, luego de haber perdido la ventaja que era de 2 carreras. Paulatinamente vino, que llegó primero invicto en el grupo A, jugó en 2 ocasiones, recibiendo a Puerto Rico y a Venezuela, que llegaron segundo y tercero respectivamente en el grupo B. Se cruzaron esos 2 del B con el primero del grupo A. México entonces, que llegó primero invicta en el grupo B, se cruza con el segundo Perú y el tercero Brasil del grupo A. Por eso es que jugó primero con Perú. En un gran juego los derrotó 2-1. Y en este gran encuentro ante Brasil, ahora domina México 3-2. Y mañana 5 compromisos. 5 compromisos se van a desarrollar. Elevado en el cuadro interior, la está buscando la bola a la primera base. Luce bien debajo de ella y captura la pelota para el tercer out en primera base, Tarja Susagua. Le recordamos que usted no se puede perder el lanzamiento de Softball 365 News. Le va a llevar al mundo entero todo lo relacionado al softball continental. El lanzamiento de Softball 365 News, lo relacionado, lo informativo, lo novedoso, usted lo va a conocer a través. Ahora sobre Brasil, 3-2. Pausamos, volvemos con el cierre del encuentro. Esta oportunidad que me brindan para poder invitarlos al primer campeonato panamericano de softball categoría sub-15 a desarrollarse en las instalaciones de la ELU, de la Asociación Estadio La Unión, del 1 al 8 de abril.
los esperamos y a su vez los esperamos aquí en el Colegio La Unión, en nuestra sala cultural, para que puedan disfrutar de todas las piezas que han intervenido más de 20 artistas referentes a nuestro deporte, y las pueden encontrar desde el 28 de marzo hasta el 8 de abril. Muchas gracias. Con esa hermosísima toma aérea sobre la Asociación Estadio de la Unión, nosotros regresamos a ese tip, ¿verdad? Esa ayuda para nosotros hacer un mejor trabajo día a día. Bueno, viene Brasil en su última oportunidad ofensiva. Necesita una para empatar, más de una para irse al frente y poder enfrentar a México en la parte baja de esta sexta entrada. Vamos a ver qué sucede cuando ya está en la caja de bateo Mayamune, seguida por Tainara Aguiar y Angelina Muñoz. Si alguien se envasa, Aline Techima. Tiene conteo de una bola y un strike. Lanzando por México, Analia Uriarte, que ahora está envuelta en la posible victoria de México. Ahí está parte del dugout de Brasil. Continúan las chicas haciendo su coro, su coreografía también, todo el tiempo. Batazo elevado, profundo central, corre mucho atrás, sigue atrás, atrás, se la pasó por encima, la pelota pica ya contra la verja, pero no corrió, no. Iba a terminar convirtiéndose en cuadrangular, y cuando intentó ir hacia la segunda, ya venía el disparo de regreso a la intermedia, lo que permite que este batazo dantesco grande se convierta en un imparable, señor Quique, y así inician las acciones para Brasil. Esa corredora que está en la inicial, ya le vamos a indicar de quién se trata, ya vamos a ver el número desde acá. Representa la potencial carrera del empate para el equipo de Brasil. Y vendrá Tainara Aguiar. Tiene 2-1 en este compromiso. ARRO nos está saludando, muchas gracias. También al Club de Alto Rendimiento, Caleb Cerezo, Jiménez, Geraldo, Oscar. El juego está 6 en... Número 5, está corriendo en la inicial por Brasil. La jugadora número 5 está corriendo en la inicial por Brasil. Se trata de la señorita Caroline Matsumoto. Caroline Matsumoto está corriendo en la inicial. Entró en reemplazo de Mayamune, quien dio ese batazo contra la pared que se convirtió en un sencillo, nada más. Ahí está tratando de tocar y no puede hacerlo. Tainara Aguiar tiene conteo de 12 strike, conteo de ponche. Vamos a ver si se mantiene e insiste en el sacrificio el equipo de Brasil. Suelta para el plato, le hace swing a la pelota, conecta foul por la zona izquierda. Sigue peleando sus sociales para toda la información. El batazo lento por primera, entre inicialista, cubre en segunda atrás y out en primera. Una jugada sumamente cerrada. Por supuesto que el lado de Brasil no le gustó ver la repetición. Wow, bien, bien. Intermedia la potencial carrera del empate. Hay conferencia tanto en la loma, en la tabla de lanzar, hay reunión allí en la tabla de lanzar, como hay reunión por los lados de la tercera con el coach de Brasil y sus jugadoras. Bien pequeña la jugada en la inicial. Ahí vemos nuevamente la repetición. Le cayó rapidito la inicialista y con la misma lanzó excelente la asistencia de la segunda base. Vemos allí el árbitro bien posicionado cuando sentencia el out. Pedía el quieto el coach de la inicial por parte de Brasil. De inmediato abría sus brazos, tratando de quizás cruzar o engañar un poco al árbitro. Pero con euforia sentenció el out. Bueno, Angelina Muñoz, señor Quique, en la caja de bateadores. Hay un out. Importantísimo ese out que produjo México. Brasil con corredor en la intermedia representa el empate. Lanzamiento. Foul hacia la malla del lado derecho. Primer strike. Otra hubiese sido la situación si hubiese llegado quieta en primera base, porque Brasil entonces se mantendría tocando para adelantar ambas corredoras y se hubiese complicado el panorama. Buena la asistencia de la intermedista del equipo de México, que se movió rápido, Romina Casillas, para asistir ahí en esa jugada. Strike tirándole al segundo. Se lo voló las 12, strike, un out
parte alta de la sexta. Qué juego tan maravilloso, otro juego cerrado, otro manjar deportivo que producen las jóvenes de la categoría U15. Por segundo partido corrido, México defendiendo a capa y espada el terreno de juego. Ganó 2-1 a Perú, está ganando 3-2 a Brasil. Lanzamiento, abanicando, la pelota se le cae a la receptora, vertido a primera, la pelota se escapa, va para la tercera base de la corredora de Brasil, la envían para el plato, aquí viene la jugada, el tiro y llegó, va para la tercera y quieta también. En un abrir y cerrar de ojos a México, aquí se le ha escapado no solamente el segundo out, sino que Brasil, con su agresividad corriendo las bases, ha provocado un error de la receptora en el tiro a primera que ha empatado el marcador a 3. Brasil tiene en tercera la posible carrera de la ventaja. Luis, hay un solo out. Dios mío, qué momento. Angelina Muñoz metida en el turno, terminó ponchándose y corrió al ver que la receptora había perdido la pelota y todo lo que generó. Un error en tiro de la receptora y, por supuesto, el coach de Brasil bien metido en la jugada, mandando hasta el home play a su corredora para igualar las acciones, y la bateadora corredor fue ponche. Perdió la pelota la receptora. Tiro malo a primera. Y ahí está la situación. Tiró hacia el lado de la corredora, tenía que tirar hacia adentro. Y aquí hay una base anaranjada. Batea cortito, ahí la tiene el intermedista, viene para el plato, no puede tirar al home. El tiro a primera, quieta en primera base también. Brasil dando una demostración de coraje, mucha velocidad, mucha entrega. Acaba de asumir la delantera increíblemente, Luis. María Laura Martín, quien había ingresado en el jardín izquierdo por Brasil, termina ganándole la carrera. Y desde tercera Brasil lleva al home play la carrera, que ahora es la ventaja momentánea 4-3 ante México. ¡Qué partidazo, Dios mío! ¡Qué partidazo! ¡Qué juegazo el que nos está regalando este Panamericano 15 de softball femenino acá en Lima, Perú! Brasil se ha ido al frente, 4-3 y tan solo ha llegado en la parte alta del sexto. Bueno, enciéndeme por ahí la bombilla porque ya está aquí un poco oscuro dentro de la caseta de transmisión. ¿Qué clase de partido? Brasil ha venido de atrás y, como decíamos, en un abrir y cerrar de ojos, no solamente ha empatado, sino que ha tomado la delantera. Mejor no se puede pedir. Juego súper emocionante. Súper emocionante este partido. Juegazo para el cierre de esta primera jornada de la Super Ronda. El que México y Brasil, Brasil y México respectivamente, le están regalando al mundo entero. Y nosotros tenemos la responsabilidad, el honor, el privilegio de estar acá. Y usted comparte con nosotros a través de las redes sociales. La cuenta es de 0 bola 12 strike. Lanzamiento, bajita, se va hacia atrás. Va para segunda y va a llegar allí con lanzamiento salvaje. Wild Pitch, se acomoda María Laura en segunda base. Continúa la amenaza del equipo de Brasil. María Laura Martins, siendo la heroína hasta el momento por Brasil, ahora aprovecha ese descuido del lanzamiento contra la tierra salvaje que no pudo aguantar la receptora de México, y avanzó. Y sigue consumiendo turno Carolina Tamay. Lanzamiento, bajita y adentro, y nivela el conteo ahora en 2. Tamay, elevado a segunda en la primera entrada, elevado al campo corto en la tercera, hit en la quinta y se quedó en tercera base. Tremendo compromiso, señor Quique. Qué sexto inning. Wow. De infarto. Lleva 2 el equipo de Brasil, continúa la ofensiva, solamente hay un out. Lanzamiento de Duarte. La vio pasar. Se lo cantan, camínalo. Por la vía del ponche se produce el segundo out. Ya va caminando hacia el home plate Carolina Yashi. A consumir turno. Hoy tiene 2-1, base por bola en su primera visita. Y luego par de imparables de forma consecutiva. Tiene 2 turnos oficiales de 2-2. Tiene de 2-2 la señorita Ayashi. De 2-2 con boleto. Y consigue con corredora, compañera aquí que en la intermedia. Quiere más Brasil, quiere hacer más, quiere aumentar el marcador. Batazo de bola en territorio foul, entra el artesanista de México. Luce debajo de la pelota y en gran fildeo allá
en territorio FAO. Maite Figueroa se queda con la misma, se produce sí el tercer out. Le recordamos que usted debe estar muy pendiente del lanzamiento, el estreno de Softball 365 News, para que pueda con nosotros conocer más del mundo del softball. Vivimos la experiencia, vivimos esta historia del Panamericano U15 de softball femenino desde Lima, Perú. Ven allí esa toma maravillosa. Brasil regresó en el marcador, pero ¿cómo se vivió, señor Quique? Parte alta del sexto, Brasil marca dos carreras, conectó dos indiscutibles, se quedó una corredora en las bases, se cometió un importantísimo error que le dio a Brasil la oportunidad no solamente de empatar, sino también de irse al frente. Ahora son 5 entradas y media. Brasil ha tomado la delantera 4-3. Pausamos. Estamos de regreso para la conclusión de la sexta entrada en este maravilloso compromiso interesante. Brasil, sí, allí ven a esas niñas, están al frente. Se va a jugar la conclusión del sexto capítulo, señor Quique. Bueno, México viene a su última oportunidad. Necesita una para empatar, dos para ganarse. Le están terminando los outs en la pizarra. Ven el logout de Perú. Primer strike, la cuenta para Ramírez. Aline Ishikawa, la nueva lanzadora, número 33. Aline Ishikawa está en la tabla de lanzar por Brasil en sustitución de Carolina Ayashi. Una bola, un strike. Un juego súper emocionante que estuvo bien nivelado. En cero las primeras dos entradas. Dos marcó Brasil en la parte alta del tercero. Vino desquitando una por una en la tercera, una en la cuarta, una en la quinta el equipo de México. En esta parte alta del sexto volvió el equipo de Brasil al ataque, marcó en dos ocasiones y así está el marcador: Brasil 4-3. Y no le quedan más oportunidades ofensivas a las mexicanas a menos que empaten en esta entrada o logren la victoria. Michel Ramírez Mesa está en la caja de los bateadores. Lanzamiento alta. Nivelado a la cuenta, dos bolas, dos strikes. Luego de Ramírez estará en turno Mejía y Casillas. Si alguien se envasa, va a Tapia. Vendría entonces a consumir su turno. Ahí ven la pizarra de la WSC. Brasil 4, México 3. Sexta entrada en su parte final. Bases limpias, sin out. 2-2 la cuenta. ¡Strike! Tirándole cabina, se va por la vía del ponche. Así se produce el primer out. Vendrá a batear Clarisa Mejía, la cuarta en el orden por México. Hoy tiene cuadrangular. En ese momento igualaba las acciones.
Y nuevamente su bate tendrá la posibilidad de, con un batazo de vuelta entera, empatar el compromiso. Brasil lo quiere impedir. Hay un out en la pizarra. Y la recién ingresada Lini Ishikawa ponchó, tirándole a la señorita Ramírez. Ahí vemos los rostros de emoción, de ansiedad allá de México y por el lado de la inicial Brasil, que quieren dos outs más, señor Quique, para llevarse esta victoria. Bueno, tiene que repetir su hazaña anterior para poner el marcador empate. Y ahora le van a lanzar bastante afuera, porque ciertamente si le dan una pelota cerca de la zona podría empatarse el asunto. Ahí están sus compañeras desde el dugout de México pidiéndole a Clarisa que repita su hazaña de la cuarta entrada. Lanzamiento bajito, conteo de dos bolas y ningún strike. Tampoco se puede dar el lujo Brasil de llevar la primera base, porque entonces México traería una corredora emergente que la pondrían de inmediato a correr. Es una jugada de tensión, de muchísima estrategia para ambos bandos, ¿sí?, para ambas novenas. La carrera del home es la del empate. Está en el bate de Clarisa Mejía, quien ya tiene cuadrangular. Batazo de foul por la zona derecha, le sale la primera base. Mucho terreno el que cubrió ahí, pero también la pelota corrió mucho y salió del territorio bueno a territorio foul. Ahí la ven la inicialista de Brasil recibiendo ahí el apoyo de su coach. Corrió muchísimo buscando ese batazo, Talia Susagua. La cuenta para Clarisa es de dos bolas, un strike y un out. Se juega la parte final del sexto. Este juego cierra el primer día de la Super Ronda. Es el sexto día de torneo. Es el juego número 24 de este campeonato panamericano. El primero en su categoría U15 para la rama femenina. Rápido el picheo, strike. Le cantaron el segundo. Brava esta chica que está ahí en sus pantallas. Ishikawa retándola con ese lanzamiento allí. Ahí está lista. Una vez más se prepara, suelta para el plato. Línea por tercera, la aló demasiado. Wow, qué fuerte iba esa pelota. Está buscando un picheo en la zona de strike para descargar su poder. Sabe lo que representa en este momento. Sabe que con un batazo de vuelta completa México podría empatar las acciones. Cuando aquí salió una de las coach, del staff de coach de México, haciendo una reclamación, algún reclamo allí. Creo que es sobre la bulla o la barra del equipo de Brasil, que está sobre los lados de la inicial. Allí vemos los rostros de las niñas de México en el dugout. Pidiendo acción la gente en las redes a el equipo de México. Zule Estrada, Elizabeth Ortiz, la Vilma, Yolanda Belmares, Lunita Ruano, Graciela González, o Grecia González, Luis Carreiro. Bueno, estas redes llenas de mexicanos apoyando a su representación. 2-2 la cuenta. Y Ishikawa se prepara, suelta para el plato, altísima. Tercera pelota mala. Un juego de diversidad de posibilidades. Se fue al frente Brasil. México poco a poco logró remontar y empatar. Inclusive luego se fue al frente. Volvió el equipo de Brasil, agresivas. Empataron y tomaron la ventaja de una. Qué guerreras estas jóvenes de ambas novenas. Batazo por el izquierdo profundo. La pelota va a terreno foul. Luchando su turno. Tarea difícil y hermoso el duelo que hay entre Lini Ishikawa y la señorita Mejía. Duelo de infarto allí, de alta tensión, de mucho nivel, el que se disfruta y se vive acá en el primer Panamericano 15 de softball femenino. En esta parte baja del sexto capítulo, México está perdiendo 4-3. Pero Mejía quiere tratar de cazar un picheo que se quede en la zona noble. Pero a Lini Ishikawa la ven allí. 3-2 la cuenta. Se prepara Ishikawa. Suelta por el plato. ¡Alta! Boleto gratis para Clarisa Mejía. México coloca en primera la posible carrera del empate.
definitivamente alguien viene a correr por el equipo de México. Vamos a ver, ya vemos allá la dirección del equipo de México buscando en su lineup card, en el roster, y ya sale una corredora emergente para primera base. Ahí va con el número 22, Gia Pérez, número 22, Gia Pérez, a correr por Clarisa Mejía en la inicial. Tremendo turno el de Clarisa Mejía, llevando la cuenta a su máximo conteo, dio 3-4 fouls y terminó ganando el boleto. Gia Pérez, y Pérez representa la posible carrera del empate. Mientras hubo una conferencia ya con el cuadro interior del equipo de Brasil, ahora se presenta a la ofensiva por México Romina Casillas. Lanzamiento de una línea al centro, la pelota va de hit. Allá corta rápidamente la jardinera central del equipo de Brasil, Angelina Muñoz. Qué buen corte hizo para evitar mayores consecuencias. La ven en primera allí, paradita, con indiscutible Casillas. Vean otra vez su batazo. Le pegó muy bien. Sólida. La línea hacia la línea central y ahora la escena queda servida para Ava Tapia con una hermosa oportunidad en el intento de que México por lo menos empate las acciones acá en la parte baja del sexto capítulo. Consigue a dos corredoras, base por bola e imparable de manera consecutiva y le da la oportunidad a Ava Tapia. Está lista. Aquí no se rinde nadie. No se rinde Brasil, no se rinde México, que está atacando en esta parte baja de la sexta su última oportunidad ofensiva. Una retirada, corredoras en segunda, la posible carrera del empate, y en primera la posible carrera de la victoria. El bate de Ava Tapia en la caja de bateo con la responsabilidad ofensiva, bajita y afuera. El lanzamiento para Tapia, tiene cuenta de dos bolas y ningún strike. Luego de Tapia en turno estaría Ariana Salazar por México. 4 carreras, 9 hits, 1 error para Brasil. 3 carreras, 5 hits, 1 error para México. Batazo elevado entre el derecho, el central corre mucho, el link derecho, también la central, siguen corriendo mucho, ya mete el guante, en gran atrapada de la línea derecha, se lleva la pelota, viene el disparo al cuadro, el tiro es malo, las corredoras habían hecho pisa y corre, y marca desde tercera base la carrera del empate el equipo de México con ese error. Luego de haber hecho una gran atrapada, Tainara Aguiar en el bosque derecho, ven la repetición, hace un disparo descontrolado al cuadro, la pelota se fue entre la tercera y el home plate, no hubo asistencia de nadie, no. Y permitió que adelantaran las que habían salido en pisa y corre. Gia Pérez desde segunda llegó hasta el plato y Romina Casillas desde primera llega a tercera con la carrera de la victoria. Dímelo, Luis, ¿qué te parece? Un disparo totalmente errado, un partido interesante de principio a fin. Acá están verificando si la jugadora corredora de la inicial había realizado de manera correcta el pisicorre. Ya lo ratifica el señor árbitro de la inicial, Jorge Ospina de Colombia. Lo cierto es que en la parte baja del sexto capítulo, México lo ha empatado y tiene la potencial carrera de dejar en el terreno a Brasil en tercera. Vamos a ver si el equipo de Brasil llena las bases o le va a lanzar. Sí, le van a lanzar a Salazar. Bueno, con la carrera que pierden en la de tercera. ¡Batazo de gira derecho! ¡Este juego pasó a la historia! Sencillo que dejen el terreno de juego. A walk-off hit del bate de Ariana Salazar, el equipo de México se lanza al terreno a disfrutar y a celebrar esta gran victoria. Gran victoria, México. México. México deja sobre el terreno de juego a una aguerrida novena de Brasil y se apuntan su segunda victoria de este round robin. Mejor no podía tocarnos nuestra tanda, Luis. Juegazo México-Perú. Juegazo México-Brasil. Dios mío,
Impresionante lo que nosotros acabamos de ver. Dios bendiga el softball femenino, Dios bendiga el talento de estas señoritas y por supuesto que lo hemos disfrutado desde el primer lanzamiento hasta este imparable de la señorita Salazar, convirtiéndose en la heroína para el equipo azteca. Le tocó a México luchar este compromiso, le tocó a México aguantar tanto la defensa, pero la oportuna ofensiva una vez más. Dos cuadrangulares en los momentos clutch, pero también los imparables. Y aprovechando los errores que son parte del juego de Brasil, México le pasa factura y termina llevándose la victoria 5-4. Más de 7,000 personas entre ambos canales estuvieron en sintonía viendo cómo estas jóvenes se iban de tú a tú en el terreno de juego, defendiendo con mucho honor el nombre que llevan en su uniforme. Hay que aplaudir esa victoria de México, que nunca se rindió. Sin embargo, hay que aplaudir ese equipo de Brasil, que estuvo a punto de dar lo que para muchos hubiese sido una gran sorpresa. Para mí no hubiese sido sorpresa. Yo predije desde el principio que tanto Perú como Brasil iban a ser dos equipos difíciles de derrotar, y lo acaban de demostrar ante un equipo completo como lo es el equipo de México. Realmente nos quitamos el sombrero ante esas dos novenas, ante esas dos representaciones. Se llenó el parque, las gradas, de izquierda a derecha, de abajo arriba y de arriba abajo, y ha presenciado una de las mejores jornadas, si no la mejor, hasta hoy en este primer campeonato panamericano de softball U15. Luis, aquí hay que levantarse, hay que aplaudir lo que estas señoritas desde el primer día de campeonato panamericano U15 nos están regalando. Vivimos un round robin realmente apasionado, parejo, y por supuesto que en esta primera tanda de juegos, Quique, de la super ronda, no quedaron atrás. Cuatro compromisos se desarrollaron hoy. Recordamos que a primera hora Estados Unidos se llevó la victoria 15-0 ante Puerto Rico. A segunda hora el equipo de Estados Unidos derrotó 17-0, diferencia de carrera, a Venezuela. A tercera hora México se llevó la victoria ante el local Perú en partido por la mínima. Y ahora México, regresando en el compromiso, se lleva una extraordinaria victoria ganando 5-4. Mañana aquí que se tienen cinco compromisos y se buscan cuatro cupos para el Mundial en Tokio, Japón, que se va a desarrollar este año en octubre 2023. Síganos en nuestras páginas de Instagram y en las páginas de Facebook para que finalmente reciban la información correcta de cuáles son esos cinco partidos. Lo que sí les vamos a indicar es que comenzamos a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana, por el título panamericano. Continúa la super ronda en su segundo día, y mañana ya, un poquito luego de esta hora, tendremos cuatro equipos con boleto para Tokio. En nombre de Orlando Willy Palma, de Angie Fernández, que compartieron con todos ustedes y con nosotros los primeros dos juegos de esta jornada, en nombre de Luis Figueredo, mi compañero Figueredo, que estuvo desde Venezuela aquí en Lima, Perú, compartiendo conmigo los comentarios, en nombre de Tommy Velázquez, presidente de WBSC, Luciano Lofrano, Softball Premier TV, nuestros productores, este es su servidor, José Quique García, les desea una noche de Jueves Santo bendecida, buen descanso, mañana con esa hermosa imagen ya del crepúsculo aquí en Lima, Perú, les dejamos y regresamos con el campeonato, el primero de softball femenino U15 aquí en Perú. Buenas noches. Visita la nueva innovación de softball, el sitio web donde podrás vivir los mejores torneos de América, juegos en vivo, noticias, torneos y más. Softball en vivo, donde quieras, con la mejor calidad. Regístrate y sé un miembro Premier. www.softballpremiertv.com. Vívelo Premier. Visita la nueva innovación de Softball.